Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla Was wywiad z nowym trenerem MKS Dąbrowa Górnicza, Borisem Balibreą. Myślę, że wyszła bardzo ciekawa dyskusja, także zapraszam do oglądania. A polskie napisy możecie sobie włączyć w opcjach YouTube'a, w opcjach filmiku. Także nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Hola a todos, hoy conmigo está el entrenador Boris Balibrea, el nuevo entrenador del MKS Dąbrowa Górnicza. Hola, entrenador. Hola, buenas tardes. En nombre de todos los fans del MKS, quiero decirle que es muy bienvenido a nuestro club, a nuestra ciudad. Y esperamos que tengamos mucho éxito juntos y consigamos lo mejor que podamos. Muchas gracias. En la próxima temporada. Muchas gracias y estoy seguro de que, vamos a construir algo muy bonito y, vamos a poder disfrutar todos de un proyecto muy especial. Sí, lo espero. Seguramente va a ser muy especial. Y también creo que estoy seguro de que le va a encantar nuestra ciudad, nuestro pabellón, nuestro equipo, todo, de verdad. Es que haremos, como fans, haremos todo lo posible para que sea así. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya estuve en Dąbrowa hace un par de semanas y ya conocí a mucha gente allí. Me faltó conoceros a vosotros, pero bueno, ya tendremos la oportunidad en el futuro de poder conocernos y poder charlar un poco con todos vosotros. Claro, en cuanto venga el primer partido de la temporada, entonces seguro que hablaremos un poco. Vale, también la verdad es que la temporada actual no ha acabado, pues hay mucho tiempo para que empiece la próxima temporada. 2023-2024, pero la verdad es que a pesar de ello hay muchas cosas que ya se pueden hablar. Pues vamos a hablar de ellas, porque la verdad es que hay mucho. Lo primero que me gustaría saber, y también creo que a todos los fans del MKS les gustaría saber, que si tiene, y si tiene, ¿cuál es el objetivo para la próxima temporada? ¿No? ¿Mantenerse en la liga o luchar por los playoffs o por el campeonato? Bueno, es un poco más, es un poco posible, pero vale. Sí. Pues díganos, bueno, ¿cuál es su objetivo? Si tiene un objetivo. Sí, yo creo que tenemos que huir un poquito de objetivos tan materiales, y creo que lo que tenemos que intentar hacer es construir una identidad, construir una filosofía, construir una metodología, construir algo en el cual todo el mundo en Dąbrowa Górnicza se sienta identificado. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer. Esto necesita tiempo, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Queremos jugar divertido, queremos que los jugadores disfruten en la pista, y eso significará que todos nuestros fans también se divertirán. Y este es nuestro objetivo principal, ¿no? Es intentar construir un baloncesto divertido, un baloncesto atractivo, un baloncesto rápido, un baloncesto que pueda enganchar un poquito a nuestro aficionado. Entonces yo creo que me quedaría con esto, ¿no? Eso es un poco lo que queremos construir la temporada que viene, ¿no? Creo que queda muy lejos hablar de objetivos numéricos, ¿no? Sí, aún no se sabe qué jugadores tendremos, ¿no? Pero eso, lo que ha dicho, un estilo de juego es muy importante para tener un estilo determinado de juego. Y también con los jugadores que tendremos en el futuro, que jueguen, que hagan lo que se sientan mejor, ¿no? ¿Sabe? No imponer un estilo de juego a un jugador que no sabe jugar en él. Es muy importante. Y construir poco a poco, como ha dicho, algo bonito. Sí. Okay. No nos podemos olvidar que el baloncesto es de los jugadores. Claro. Y esto es así. Y entonces nosotros tenemos claro qué tipo de equipo queremos construir, tenemos claro qué tipo de jugadores queremos contratar, queremos mantener, para poder construir una filosofía de juego que sea identificativa de Dąbrowa Górnicza. Eso es. Y sabes, creo que todos los aficionados del MKS sueñan con los playoffs. Ya se verá si será posible, ¿no? Por última vez, hace 4 años, llegamos a calificarnos en los playoffs. Y desde hace ese tiempo, desafortunadamente, no hemos podido la oportunidad de jugar en el solo. Pero vale, lo bueno es que sigamos siendo en la liga, ¿no? Eso es. Eso es también muy importante. Okay. Y también una cosa que a mí personalmente me interesa, y creo que no solo a mí, ¿por qué ha elegido nuestro país? ¿Por qué ha elegido Polonia? ¿Por qué ha elegido
ciudad, nuestro club, seguramente tenía otras ofertas de otros países, de otros clubs. Sí, bueno, yo lo he dicho siempre. Soy una persona que busca ser feliz en lo que hago. Muy bien. Me da igual dónde, mientras se me ofrezca buenas posibilidades, un buen proyecto, libertad para tomar decisiones. Para mí es independiente el país, el lugar, el equipo. Yo lo que soy un creador, me gusta crear proyectos, me gusta construir proyectos y tan broma por nicha, ¿qué hay? Me dio la posibilidad de crear un proyecto y esto es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, estoy convencido de que voy a poder ser muy feliz en tan broma y ese es el motivo por el cual he acabado firmando en un equipo en Polonia, porque creo que voy a poder ser feliz. Sí, pues. Estoy seguro que aquí lo será. Pues como ha dicho, le gusta ser la persona decisiva, pues que no le gusta que alguien le interponga lo que tiene que hacer, cómo tiene que dirigir al equipo y tal. Uh-huh. Y aquí, pues creo que sí, creo que va a tener la oportunidad de hacer todo esto. Uh-huh. No, no en todos los equipos es así. Eso es. En algunos es así que los presidentes de clubes interponen las ideas que tienen que realizar luego los entrenadores. Uh-huh. Uh-huh. O una manera de jugar, o qué jugador fichar, qué no fichar. Uh-huh. Eso es. Y dígame, seguramente que ya ha visto o no ha visto unos partidos de la Liga Polaca, los equipos que hay, los partidos que juegan. ¿Qué equipos ha visto? ¿Qué partidos ha visto? Bueno, he visto prácticamente a todos los equipos. Ahora estoy viendo todos los partidos de los playoffs. Y nada, me parece una liga muy competitiva, una liga muy física, una liga con mucho talento. Y bueno, la verdad que creo que podríamos decir tranquilo, porque creo que me voy a poder desarrollar y voy a poder desenvolverme junto con el cuerpo técnico que vamos a tener. Creo que nos vamos a sentir cómodos en la liga y luego sí que evidentemente ahora es el momento clave para poder construir un equipo físicamente lo suficientemente atlético para poder competir contra todos los equipos de Polonia, porque sí que creo que puede ser que esté un poco dividida la liga. Están los 5 o 6 equipos con más dinero, con más presupuesto, que tienen equipos muy, 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 muy buenos. Y luego está un poco el resto, que bajan un poquito. Son equipos competitivos también, pero que no están al mismo nivel. Entonces, nuestra idea es intentar construir un equipo que pueda pelear y luchar contra todos. Claro. Pues lo importante para ustedes es lo físico. Claro, pues uh-huh. Es muy importante para poder luchar, digamos, en post-up. Eso es, sí, controlar sobre todo el tipo de estilo que queremos hacer nosotros. Queremos dictar un poco el tiempo del partido y para eso necesitamos controlar el rebote, para eso necesitamos correr el contraataque, para eso necesitamos, pues bueno, proteger la pintura, estar sólidos en uno contra uno. Y para eso, pues bueno, más que táctica, lo que necesitas es jugadores atléticamente pues bueno, preparados para ello, ¿no? Entonces en eso es un poco lo que nos estamos centrando. Eso es. Y dígame respecto al nivel de la liga, ¿qué le parece el nivel en comparación con la liga sueca, con la liga española? Yo personalmente creo que, claro que hay mucho que hacer, ¿no? Pero ¿cuál diría? ¿Cuál es el nivel de la liga polaca respecto a la liga sueca en la que ha estado varios años, ¿verdad? Sí, sin duda la liga polaca es una liga mucho más competitiva. Creo que cada partido es mucho más duro, mucho más físico, como ya decía antes. Creo que también hay jugadores con más talento. Creo que la liga sueca es una liga en la que las plantillas son un poco más cortas. Hay menos equipos. ¿Cuántos jugadores juegan si son las cortas? 7, 8 pues sí, jugadores sí máximo. Sí que puedes encontrarte un par de equipos que pueden jugar con 9 jugadores, 10 algunos, pero normalmente las rotaciones son de 7 jugadores, 7-8 como mucho. 7-8 como mucho.
Entonces es una liga, pues eso, con plantillas más cortas, y eso significa que a nivel físico no puede ser tan exigente, tan duro, porque los jugadores tienen que jugar más minutos. No van a aguantar. Eso es. Entonces, yo creo que, bueno, creo, no, estoy convencido de que es una liga que es un tanto inferior a la polaca, pero sí que tiene jugadores interesantes que bueno, pues que vienen de primer año de senior de Estados Unidos, que quieren una primera oportunidad en una liga competitiva, porque también lo es la liga sueca, y que de ahí pasan a ligas pues ya mayores, como puede ser la polaca, Bélgica, Hungría, e incluso algunos Alemania, Italia. Entonces, bueno, pues yo creo que está un poco a caballo, ¿no? Y luego, pues no está al mismo nivel que entiendo que la Liga ACB, pero sí que está cerca, ¿no? Hay equipos que sí que juegan competición internacional y que tienen presupuestos ya lo suficientemente elevados como para poder jugar contra equipos de España, por supuesto. Sí, actualmente no hay ninguna liga en Europa que esté a la altura de la Liga ACB, de la Liga Española. Pues, eso es. Es la mejor liga de Europa, pues. Hay que sacar muchas buenas cosas de ella. Intentar interponerlos aquí en Polonia y aquí también en otros países. Claro, dígame ahora un poco, hablemos un poco de otra cosa que le baloncesto. ¿Qué le ha gustado o qué no le ha gustado hasta ahora? ¿Qué le ha parecido bueno o qué le ha parecido malo en Polonia respecto a la mentalidad, a la cultura, a la comida, al tiempo que hace? Bueno, he estado 4 días, tampoco he podido... Tampoco son muchos, ¿verdad? Eso es, tampoco son muchos. Pero bueno, la verdad que a nivel personal, la gente que he conocido, muy amables, muy humildes, muy, muy, muy respetuosos. Así que la verdad que muy bien, muy contento. Y la comida, la verdad que me ha gustado. He probado varios platos. No me preguntes por cuáles, porque no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, dale, pero has comido bien. Pero me ha gustado. Probé una sopa que me gustó mucho, carne que me gustó mucho. Así que la verdad, como unas empanadillas también que me gustaron mucho. Así que la verdad que muy, muy bien, muy, muy, muy contento. También es verdad que soy una persona que creo que no me cuesta mucho adaptarme a los sitios. Así que estoy convencido de que voy a ser capaz de sacar lo mejor de la cultura polaca para poder seguir creciendo también personalmente. Claro. Y respecto al tiempo, no hace tanto calor que en España, ¿verdad? No, pero bueno, tampoco hace tanto frío como en Suecia, así que no me puedo Ah, quejar. Vale, pues. Y como se te ha dicho, no le cuesta adaptarse a nuevos sitios, pues. Eso es. Va a estar bien. Y respecto a la comida, va a estar, digamos, un rato aquí, pues tendrá tiempo para probarlo todo y seguramente le gusta. Eso es, sí. Tenemos muchos que platos sí, que están riquísimos. Además me gusta comer mucho, así que... qué bien, así qué bien, voy a qué bien. Sí. Pues se sentará bien aquí. Ok, y ahora hablemos un poco de... Se ha podido leer en internet que Trevon Bulowet, que ha jugado esta temporada en PES, que les ha caído muy bien a los aficionados, que simplemente estaba tira muy bien de tres, y se ha escuchado que se va a quedar, que quizá se quede con el PES en la próxima temporada. ¿Puede definirse algo más? ¿Es algo confidencial o se sabe mucho, no, o no se sabe nada? No. Yo he hablado con él personalmente. Muy, muy buenas sensaciones con él. Pero evidentemente sabemos cómo funciona esto. Es un negocio y claro, al final, pues bueno, no solo es lo bien que él haya estado aquí, lo bien que nosotros o el club, lo contento que está el club con él, es también un poco a nivel económico, ¿no? Y bueno, creo que no podemos olvidarnos que somos un club humilde en ese sentido, con un presupuesto un poco pequeño, y bueno, sabemos que no va a ser fácil. Evidentemente, Blue Jet es un jugador que nos gusta mucho, yo lo he analizado mucho, yo he hablado con él, he tenido muy buenas sensaciones, y es uno de los jugadores que nos gustaría que se quedara, pero no depende solo de nosotros. Así que vamos a tener que esperar y a ver cómo va todo. Eso es. Hay muchos factores que
influyen la decisión, como ha dicho, lo económico. Eso Es que la es. verdad es que no somos un equipo, digamos, del top. Hay muchos equipos de Polonia que tienen presupuestos más altos, pues. A ver, pues yo personalmente espero, y también los aficionados del MK, es que se quede. Ya se verá. Esperemos que Sí, sí. Esperemos que sí. eso es, Eso es. veremos. Y respecto a otros jugadores, dígame si ya tiene unos jugadores, no sé, que conoce personalmente, con los que, a los que ha entrenado. ¿Tiene unos jugadores que quiere que se fichen por el MKS? ¿O no hay jugadores así? Ahora mismo estamos muy abiertos. Como ya dije en su día, vamos a trabajar con un coach, analytic coach, que está analizando pues todo el tema de estadística avanzada de la liga, de jugadores. Entonces, ahora mismo creo que el foco tiene que ser centrarnos en los jugadores polacos. Entonces, Polacos. nosotros vamos a intentar analizar muy bien a los jugadores polacos, intentar construir el equipo, la base con los jugadores polacos, y luego veremos qué tipo de jugadores tenemos que fichar de extranjeros. Pero primero, como digo, tenemos que centrarnos en el mercado de jugadores nacionales. Sí, yo personalmente creo que es un poco más difícil fichar a un jugador polaco que sea bueno que a un americano, pues creo que van a ser americanos, ¿no? Los extranjeros. Pues sí, es lo importante, si hay un polaco que es muy bueno, que ha desarrollado mucho, es lo mejor que puede pasar, creo. Sí, nosotros estamos abiertos, como digo, con coach Dukovic, estamos trabajando mucho con el mercado polaco para analizar también el talento joven de jugadores polacos. Evidentemente estamos hablando con nuestros jugadores del año pasado. Y bueno, ya sabes que esto es un puzzle y hay que encajar todas las piezas, pero estamos trabajando en ello. Sí, coach, Dukovic es conocido por fichar a buenos jugadores, pues ya veremos qué hace. Eso es. Esperemos que pase lo normal, que Eso tengamos es. buenos jugadores. Eso es, Sí. sí. Y una cosa que a mí me interesa es que, como creo que sabe, el MK es nuestro equipo, tiene una plantilla que juega actualmente en la tercera división. Que hay muchos jóvenes que juegan ahí. Y dígame si va a observar a este equipo. Y si hace falta, si algún jugador de esta plantilla destaca, ¿va a convocarle al primer equipo? ¿Va a observar a este Sí, equipo? Creo que vale la pena seguirlo, ¿no? claro, por supuesto. Yo ya estuve viendo los entrenos del equipo de División 3. Y la verdad que vamos a estar en contacto con su entrenador para analizar cómo funcionan. Y bueno, evidentemente nosotros estamos abiertos, queremos desarrollar jugadores jóvenes, queremos construir una cultura no solo en el primer equipo, sino en toda la estructura. Sí, No, que todo el eso club es. sea un conjunto. Eso es. Entonces no va a ser solo el primer equipo y el segundo equipo. Yo voy a estar también. Pues bueno, en total comunicación con los entrenadores de cantera. Vamos a intentar construir algo conjunto para poder realmente en unos años pues sacar jugadores de Dambrova. Sí, pues me alegra mucho escucharlo. Creo que sí, es muy importante también seguir al equipo de la tercera división, porque nadie sabe cuándo algún jugador de esta plantilla empezará a desarrollar mucho y estará dispuesto a ser convocado al primer equipo. Eso es. Pues bueno, muchas gracias, entrenador, y otra vez quiero decir que es muy bienvenido aquí, y en nombre de todos los fans, todos esperamos que tengamos una temporada maravillosa y que consigamos tener un éxito y un objetivo que nos pondremos. Pero muchas gracias, entrenador. Nos vemos en el primer partido del MKS. Muchas gracias por todo y estoy deseando conocer a todos los fans de MKS Dąbrowa Górnicza. Estoy convencido de que va a ser un gran año y Claro vamos que a sí. disfrutar todos juntos de un buen baloncesto.
Claro que será así. Pues Muy muchas bien. gracias. Nos vemos.